perfecta. El programa de Juan Ramírez. Transmitiendo en vivo, en directo, desde los estudios de la XHAR 101.7 FM, La Mexicana. Estamos ubicados en calle Benito Juárez, esquina con Rosalío Bustamante, en la colonia Tonteca, en la ciudad y puerto de Tampico, hermana República de las Aguas. Denominada, y bien por cierto, como la joya de la Conjunto de México. Hemos regresado como lo prometimos hace 8 días, el jueves pasado. Hoy entramos al aire en punto de las 8 de la noche con nuestros amigos patrocinadores, con nuestros amigos anunciantes, quienes se unen y conforman la gran familia del programa de Juan Ramírez. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Saludamos rápidamente a toda la gente bonita, la familia hermosa del puerto de Tampico. Y entrando pero con ganas al mes de febrero, el día del amor y la amistad, que se celebra precisamente, estaba checando, cae exactamente el próximo jueves, ¿verdad? ¿Qué hubo? A ver qué hacemos por aquí, ¿no? A ver qué hacemos aquí en el programa en el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, ya se ve, se siente. Ahí en la Unidad Nacional, en la Colonia Unidad Nacional, donde estaba una pirámide anteriormente, ya están ahí los osos de peluche, ya los vi, ya los vi. Saludos a mi querido amigo Charlie, ya regresé al tron, ya llegó. Y ahorita vamos a entrar con él, como no, a platicar y a dialogar sobre el curso que trae de emprendedores, pero también a que nos retroalimente aquí un poquito. Muy buenas noches, Charlie. Buenas noches. Y saludos rápidamente en la zona centro de Tampico, a las colonias circunvecinas, lo que es La Mañero, La Cascajal, El Golfo de México. Saludo a Guadalupe del Golfo de México, del Golfo de México, de la colonia Guadalupe, claro que sí. A Hugo Fernández de Lara, orgullo también del Cerro de Andonegui, de la colonia Obrera. ¿Quién más por ahí? Ah, pues nos venimos acá, también de la Obrera, es Quique Medellín. Qué bueno, por allá, pura gente que vale orégano, Manuel. A la zona norte de Tampico, la Borreguera, la Niños Héroes, wow, la Tancol. Por allá,
están tus enemigos, porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliendo.